¿Cómo están, cracks? Antes de ver lo que pasó en el regreso de la Bundesliga, les contamos lo último que se ha revelado sobre la biografía de Giorgio Chiellini. Ya le pegó a Balotelli, Melo y Vidal, pero aún hay más. Ahora le tocó a Sergio Ramos, de quien escribió esto. Lo de Salah fue un golpe maestro. El maestro Sergio siempre dijo que no lo hizo queriendo, pero estaba consciente de que cayendo de aquella manera y sin dejar ese agarre, 9 veces sobre 10, puedes romperle el brazo a tu rival. Interviene con lesiones que provoca con astucia casi diabólica. Eso sí, Chiellini le tiene mucho respeto al capitán del Madrid. También dijo que es muy técnico, que podría ser delantero, que aparece en momentos decisivos y que su sola presencia hace mejores a sus compañeros. ¿Qué les parece, cracks? Regresó el fútbol, acción en el Signal Iduna Park, al 29, ¿quién más? Erling Haaland abrió el marcador en esta nueva etapa del fútbol. Al 45, Guerreiro aumentó la ventaja. Al 48, Thorgan Hazard metió este golazo. Al 63, Guerreiro hizo el cuarto, festejos a distancia, claro. El Borussia Dortmund se lleva el derbi y se pone de momento a un punto de líder Bayern. En más de la jornada, Leipzig y Friburgo empataron. Hertha goleó de visita al Hoffenheim. Fortuna Düsseldorf y Paderborn empataron. Wolfsburgo al 91 le ganó al Augsburgo. Frankfurt y Mönchengladbach juegan más tarde. Ojo lo que decía Falcao en Twitter: ¿existirá alguna razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo. En las barreras están todos juntos. ¿Ustedes qué dicen? Sabemos que quieres enterarte de todo. Tus noticias están en el mejor informativo del mejor fútbol. Suscríbete. Y el fútbol pudo regresar a Alemania gracias a las medidas sanitarias de las que nos habla Juanma Romero. Muy buenas, ¿qué tal, cracks? ¿Cómo estáis? Un saludo desde Alemania. Pues sí, la Bundesliga regresa, lo hace gracias a un protocolo de seguridad e higiene que está recogido en un documento de 51 páginas elaborado por un grupo de expertos, que ha sido lo que ha convencido a los gobernantes en el país teutón para dar luz verde al regreso del fútbol aquí en Alemania. Partidos a puerta cerrada, entrada al campo de los equipos espaciados en el tiempo y también con distancia de seguridad, uso de mascarilla en todos los que estén en el estadio, que no serán más de 300 personas, y control de esas medidas de seguridad y higiene, no solamente en los partidos antes, durante y después, también en los domicilios, en los hoteles y en los entrenamientos. Si queréis conocer ese plan al detalle, lo podéis ver en un vídeo que publiqué en mi canal de YouTube, ¿por qué regresa la Bundesliga?, en Guardiolato TV. ¿Y por qué también regresa la Bundesliga? Porque el dinero de las televisiones es fundamental para que muchos clubes subsistan en Alemania, para que este formato de liga que conocemos se mantenga, y por eso la Bundesliga regresa, pero lo intentará hacer de la manera más segura posible, asumiendo evidentemente que evitar el riesgo de contagio al 100% es imposible, pero un riesgo médicamente aceptable, eso es lo que se ha propuesto la liga alemana. Veremos cómo se desarrolla, el objetivo es terminar antes del 30 de junio, y si no, se ha aprobado también que se pueda jugar partidos en julio, se han incluido también los 5 cambios en los partidos, muchas novedades, muchas preguntas abiertas, pocas respuestas, esperemos por el bien de todos que acabe de la mejor manera posible. Sin más, un saludo desde Alemania y mucha suerte. Y nos quedamos en la Bundesliga porque Robert Lewandowski reveló cuáles son para él los 5 mejores delanteros del mundo. Ojo, no se puso a sí mismo y solo tomó en cuenta al clásico delantero centro, 9 puro, así lo dijo. Benzema, Timo Werner, Luis Suárez, Kun Agüero y Kylian Mbappé. ¿Y Erling Haaland? Tiene un gran potencial, pero todavía tiene mucho tiempo por delante para crecer. No quiero presionarlo con mis declaraciones. Si trabaja duro, se convertirá en mejor jugador todavía y, ¿por qué no?, convertirse algún día en el mejor delantero del mundo. Creo que sería bueno para él quedarse más tiempo en la Bundesliga antes de dar el siguiente paso en su carrera. Hoy juega en el Real Madrid. ¿Pero recuerdas dónde jugaba antes? Del 2008 al 2012 jugó en el Tottenham. Del 2003 al 2008 perteneció al Dinamo de Zagreb. Jugó ahí del 2005 al 2006. Jugó como cedido en el Inter Zaprešić del 2004 al 2005. También de cedido jugó en el Mostar de Bosnia del 2003 al 2004. Yo soy Iraís y este fue el Rewind de Luka Modrić. Ronaldinho pudo jugar en el Manchester United, estuvo muy cerca. Estábamos de pretemporada y estábamos a punto de anunciarlo y de darle dorsal, pero cambió de idea en el último minuto y fichó por el Barcelona, reveló Paul Scholes.
Mi padre tiene asma. Si la Premier regresara, y Dios no lo quiera, cojo el coronavirus y lo llevo a casa, sería lo peor. Dijo el delantero del Chelsea, Tammy Abraham. Frank Lampard declaró que quiere que Giroud y Willian se queden en el equipo. Álvaro Arbeloa aseguró que dentro de 2 años estará preparado para ser entrenador. Según el Daily Star, a pesar de no tener todavía una oferta formal del Newcastle, Gareth Bale no tiene en mente ir al equipo inglés. Medios en Italia aseguran que Dries Mertens es el favorito para suplir a Lautaro Martínez en caso de que el argentino salga rumbo al Barça. Gracias, para terminar este video, déjenme comentarles algo que ha circulado en las últimas horas. El presidente de la UEFA, Alexander Seferin, acaba de decir, ojo a esto, que aquellas competiciones, aquellas ligas que decidieron terminar, el caso, por ejemplo, de la Liga de Francia, van a tener que jugar las etapas previas para llegar a la Champions League. El Paris Saint-Germain fue campeón, terminó en la posición número 1 y obviamente tenía su puesto asegurado para la siguiente Champions. Pero el máximo dirigente del fútbol europeo acaba de decir en una entrevista esto: creo que la mayoría de las ligas podrán terminar el campeonato. Aquellos que hayan decidido no terminar sus ligas deberán afrontar las rondas preliminares si ellos quieren participar en la próxima Champions League. ¿Qué les parece, cracks? ¿Es justo? ¿Es injusto? ¿Ustedes qué opinan? Y también déjenme su opinión sobre lo que escribió Giorgio Chiellini sobre Sergio Ramos. Leemos todas sus opiniones acá abajo en los comentarios. Yo soy Manu Bravo y nosotros nos vemos en el próximo video.